cuando estás con una persona que te suma en la vida, creo que repotencia cosas en ti. Yo creo que eso le está pasando a Laszlo. Laszlo también es un gran ser humano y creo que ella también está sacando un lado de él que él tenía ahí guardado y que ahora... No. ¿Verdad? Y también quien estuvo hablando del matrimonio de Laszlo fue Magdiel, pues que es a mí de Laszlo. Claro, que es una relación súper bonita, me encanta. Exacto, que exacto, son patas, ya viste. Y ella nos va a contar el chimichimi. A nuestra productora acá, sí puede ser amigo de tu ex. Sí puede. ¿Sí puedes, siempre y cuando. Creo que sí. Va a pensarlo. O sea, tampoco es tan importante, ¿no? Pero sí se puede tener al menos una buena relación. Y sí ha existido mucho cariño, respeto y cariño. Y ahora son patazas, por eso que Magdiel hablaba justo del matrimonio de Laszlo, porque estuvo en el matrimonio, eran pocos invitados y estuvo el elenco. Estuvo Gustavo, que fue su testigo. Ella y alguien más, creo, ¿no? Magdiel. Y Magdiel, creo. Solo ellos, ¿no? Ah, ok, ok. Bueno. Que era bastante chiquito, lo habíamos comentado. Exacto. Y terminó temprano, porque Magdiel también se renovó. ¡Oh! Él edad, que está, ya tenemos sueños muy temprano. Vamos a ver. Magdiel Lugas fue una de las invitadas al matrimonio de Laszlo Kovacs y Milia Salde. Compartió con ellos este momento especial. Hemos celebrado el amor el sábado. Laszlo se casó con Milagros, estuve ahí un rato, porque digamos que fue un compartir, ¿no? No, él dice que cuando ya se casen, ellos dicen que cuando se casen ya por la iglesia, nos van a invitar a todos, ¿no? Porque esta vez ha sido como muy íntimo, muy chiquito. Yo no pude ir a la ceremonia porque estaba grabando, pero me contaron de que fue como muy mágico. Laszlo me estaba diciendo, y Milagros también, de que hubo, como que fue muy especial, como que lloraron, así que... Todos acá en la serie que queremos mucho a Laszlo y que cada vez estamos conociendo más a Milagros, estamos felices por ellos. Está más que feliz con todo lo positivo que le ha traído esta relación a su gran amigo. Laszlo es una cosa que tenemos que entrevistar a Milagros, creo yo. Tienen que sentarla y tenemos que decirle cómo ha sido el paso a paso, pero esto ha sido una transformación, o sea, no paramos todos de sorprendernos, de además de cómo... Yo a Laszlo lo conozco hace muchos años y es... súper amigo mío, como es uno de mis mejores amigos, pero digamos que acá en la producción mucha gente, a pesar de que trabajaba con él, no lo conocía tanto, y ahora como que se ha permitido y se está permitiendo que lo conozcan más. Entonces, yo creo que cuando estás con una persona que te suma en la vida, creo que repotencia cosas en ti. Yo creo que eso le está pasando a Laszlo. Laszlo también es un gran ser humano y creo que ella también está sacando un lado de él que él tenía ahí guardado y que ahora nos permite ver a todos, ¿no? Por otro lado, Magdiel nos habla de la incorregible Teresita y sus escenas donde hizo de las suyas en la reunión de padres de familia. Teresita, collazo de corazón, el hada madrina del amor. Oye tú, dame tu chocolatito, ñami, ñami, ña. Dame tu chocolatito, no te lo voy a dar. Eso ha sido demasiado. Mira, cuando yo leí esas escenas, dije, no, es que yo la amo a mi Tere ya. Y mi Tere es extrema, a veces como que se va, ¿no? Se va de mambo, se pasa dos paraderos. Y cuando yo leo esa escena en donde dice, ¿no? Que la botan del grupo de WhatsApp las madres, como que, ¿sabes qué? Has hecho un espectáculo y que automáticamente los padres dicen, Teresita, te hemos invitado a que sea parte del WhatsApp de los padres de familia. Yo me he carcajeado. Y la Tere además no ve malicia, ella estaba feliz. Dijo, bueno, me botaron la chica, pero ahora estoy con los papás, la, 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 la. No, te lo juro que me da una ternura. Ven, vamos a tu colegio. El pequeño Richard es su cable a tierra. Con una Barbie Bamba que no sabe cantar, no sabe enseñar, no sabe leer. Teresa, estás asustando a los niños. Mami, ya no sigas. Ay, pero criatura del Señor Dios, les estoy enseñando una canción mucho más lúdica. Estás dejándome mal frente a mis compañeros. Nadie nace aprendiendo, ¿no? Y la Tere está aprendiendo a ser mamá, ¿no? Y me encanta que su hijo le enseñe los límites, porque ella se desborda, su celo, su sobreprotección, de repente hace que ella quiera hacer cosas que ya están de más. Y su hijo le dice como, mamá, me estás haciendo roche, no te pases, ¿no? Entonces es como, y poquito a poco está cayendo en cuenta y cae cada vez más en cuenta de que ya no se puede ir tanto, pues no se puede cruzar dos paraderos. Niños atentos. Grabar junto a un grupo de pequeños no es nada fácil, pero ella disfruta toda esta experiencia junto a Natalie Berkes. Arroz,
Justo ese día que estábamos, teníamos como 10, 11 escenas, estábamos Natalie y yo y mi Rodrigo, que es Richard Jr., y estábamos como diciendo, tenemos varias escenas con niños, esto puede ser complicado, pero la verdad los niños fueron súper colaboradores, estaban prestos al juego, atentos. Natalie también que estaba súper presente y como que sacamos adelante las escenas y terminamos en menos del tiempo que íbamos a terminar, o sea que estuvo bueno, nos la pasamos bien. No. Muchos esperan que pronto te reencuentre el amor. Un amor también para la tele. Un amor para la tele. No, no, no. Uy, prepárate, que ahorita la tele lo está invocando, ahorita aparece. Ah, yo te digo, ahorita aparece. ¿Acá ves? Ahí está. Ya apareció. Ya apareció. Está con problemas, amiga. Qué divertida es Magdalena. Sí, nos fuimos al cine el día domingo, creo. Ah, ya, ok. Sí, nos llevó una película. ¿Qué cosa es la película? Ahí la comentaré en la red. La red la voy a comentar.